¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Y con el gusto de platicar de esta coautoría que hicimos Mónica Vélez y yo para la película Coco. Se llama El corrido de Miguel Rivera, que interpreta Bronco para ese soundtrack. Trabajar con Mónica ha sido maravilloso. Yo la he seguido durante mucho tiempo. Es una mujer muy talentosa, de mucho éxito. Y nunca se nos había dado la oportunidad de sentarnos a escribir juntos. Creo que he ganado más que nada, más allá de una gran coautora, una gran amiga, y eso creo que es muy importante, ¿no? Porque independientemente de su forma de escribir o la mía, hemos encontrado una manera de embonar perfectamente, que a veces es difícil cuando dos autores o más se sientan a escribir. El tema, como les digo, es El corrido de Miguel Rivera. Y la producción la hizo Memo Gil, que es una producción maravillosa. Es como un norteño pop con una esencia orquestal para pantalla grande, como debe de ser. Les quiero recomendar realmente la película porque toca, y es una película diferente porque toca las tradiciones importantes, o una de las más importantes de nosotros los mexicanos, que es el Día de Muertos. Y lo toca de una manera muy respetuosa, con mucha dignidad y con mucha fantasía, como lo hace Disney, ¿no? Al final de cuentas, te queda en el corazón.